esta ocasión vamos a hacer un pequeño vlog. Espero que no les moleste, que les guste mucho lo que es la aventura. Y estamos aquí en un pueblito. Tamec. Tamec. No lo conocemos en realidad, entonces estamos de paso porque nos vamos a ir hasta Valladolid. Vamos a ir a un hotel y también vamos a tener una aventura en lo que viene siendo una hacienda. Entonces esta es nuestra primera parada, ya que nuestra amiga se bajó a una tienda a comprar. Entonces esperemos ya pronto estar en nuestro destino. Tanto en las redes sociales como Facebook, Instagram y también en un canal de YouTube. Así que ahorita estamos muy contentos, vamos a registrarnos para que nos den nuestra habitación. Por acá ya estamos bajando todo lo que viene siendo nuestro equipaje. Son todas las personitas que venimos en el auto, ya listos para disfrutar lo que son unos días de vacación. Así que espero enseñarles un poquito más de lo que viene siendo este bonito paseo de fin de semana. Sí, vamos a ver en qué habitación nos tocó, qué tan bonito está y aprovechar pues todos estos días. Cámara, tardamos un poquito en recepción porque hubo un detalle de que no encontraban un papel de la reserva, entonces todavía no nos habían dado la habitación. Esta es una habitación pues sencilla, muy básica. Esta es nuestra entrada y del otro lado podemos ver ya lo que son las camas. Entonces ahora vamos a cambiarnos porque queremos ir a la piscina un ratito. Luego vamos a tener una actividad en lo que viene siendo la parte de la iglesia. Va a haber una proyección y nuestro pequeño balcón da a lo que es la parte del restaurante. Como pueden ver, en toda esta parte está el área de comida. El clima está muy bonito, pero quiere empezar a lloviznar un poquito. Pero eso no nos va a impedir a que podamos hacer nuestras actividades. Entonces vamos a cambiarnos porque queremos ir ya a la piscina. We'll be right back.
turístico, le dan la más cordial bienvenida a las noches de la heroica Valladolid. Mediante luz, sonido e imágenes, nos transportaremos por un viaje a través de su historia. Desde tiempos ancestrales, la península de Yucatán dio hogar a los pueblos mayas de Mesoamérica. Estos pueblos florecieron artística, cultural y políticamente en la gloriosa civilización maya. En aquellos tiempos, Saquí era una importante ciudad. Tierra de grandes y valientes guerreros. Su nombre significa el Gavilán Blanco.
realizado el día de hoy, sábado por la noche. Terminamos con un evento súper padre que ustedes pudieron observar. Entonces aquí les voy a enseñar un poquito de lo que es la iglesia en Valladolid. Y este es el parque que podrán estar apreciando. Por ahí están mis amigas tomándose algunas fotos. Del otro lado tenemos lo que viene siendo el hotel en donde tenemos nuestra reserva. Entonces espero que les esté gustando mucho lo que es este video. La verdad me lo estoy pasando increíble aquí con mis amigas y con mi familia. Les digo, me acabo de quitar un poquito lo que es la mascarilla porque ya no hay gente en lo que viene siendo el parque. Así que solamente para grabar un ratito. Espero que estén muy bien y mañana nos vemos con otra aventura. Bueno, ustedes lo van a ver rápido, pero el día de mañana vamos a tener lo que es otro tipo de actividades. Así que en un momento ustedes más lo verán. Hola amigos, buenos días. Ya el día de hoy, ya es día domingo, ya bajamos a desayunar. Entonces miren, por aquí está la parte del restaurante. Y ya estamos listos para realizar lo que son nuestras actividades del día de domingo. Miren, este momento tengo puesto este tipo de ropa. Y ya nos vamos, ya estamos listos. Entonces espero que les guste lo que van a estar viendo. Porque vamos a ir a las tirolesas y también a bañarnos en un cenote. Ya recogimos las cosas que trajimos, entonces ya estamos preparados. ¿Ya estás listo para irnos? ¡Sí! Ahora sí nos vemos en un adelanto más. Amigos, ya hemos llegado a la hacienda Selva Maya y como pueden ver, esta es la parte del cenote. Está muy impresionante la vista desde este extremo. Por aquí ya estamos acomodándonos para dejar las cosas en los lockers, que más adelante vamos a ir a caminar, poner nuestros chalecos y hasta más tarde nos vamos a meter a nadar en el cenote.
Espero que les guste mucho esta vista. La verdad, el tamaño es impresionante, todas las características que tiene este gran cenote. Por aquí está mi familia y mis amigos. Es un lugar muy bonito, 100% recomendado, aunque todavía no hemos hecho las actividades, pero mucha gente sí nos los ha recomendado. ¡Ya estamos listos! ¡Sí! Thank you.
fuimos a comer. Ya no le pude mostrar las siguientes actividades que hicimos, como la parte del baño en el cenote, así como nuestra comida que estuvo deliciosa. Ahora mis amigas les quieren contar un poco de la experiencia que ellas tuvieron. Es la primera vez que viajamos hasta Valladolid juntas y tuvimos un tour fantástico. Hola, yo soy Isa, amiga de María desde hace como 12 años. Sí, como 12, sí. 12 años. Y bueno, comimos un delicioso buffet, una rica cochinita. Y pues estuvo muy bonito el paseo. Nos tiramos una tirolesa, estuvimos en el cenote, el agua, la verdad, deliciosa, súper rica. Vienen los niños ya, dormiditos. Agotados. Agotadas, las niñas. Bien comidos, bien divertidos. Así que gracias, Memo. Viajando con Memo. Fue la recomendación. Seguimos las recomendaciones de Memo. Y por aquí encontramos a Grisel y a Karen. ¿Cómo se sienten, chicas? Muy, muy bien. Muy cansadas. ¿Cómo estuvo el salto? Papá, casi me quiebro la espalda, pero todo bien. Los instructores también súper buenos. Súper bueno. Saludos, ¿no? Saludos. Bueno, entonces, pues prácticamente concluimos el día porque ya vamos de regreso, ya que sí es bastante el tiempo para regresar hasta Mérida. Entonces, ya la lluvia, pues la lluvia vino. Cayó de repente. Sí, entonces ya vamos a finalizar nuestro viaje y muchas gracias a todas las personitas que miraron nuestro video. Chao. Así que adiós. Entonces, ¿cómo? ¿Qué iba a usar? ¡Se me olvidó! ¡Fue! ¡No, es verdad! ¡No, eso! ¡No, estamos grabando! ¡No!